sol es la vida. Y volaron los pájaros. La redondez de la tierra fue llanura. Y fue montaña. Una vegetación exuberante lo rodeó todo. El fuego, primer dominio de la cultura. El hombre comienza a vencer. Primero se defiende, luego vence. Después domestica. Se convierte en mano generosa. Tiende sus brazos sobre la tierra y ella le devuelve la generosidad en frutos. El hombre tiene que prolongarse hacia su destino. Tiene que vencer y crea los medios de dominio. Las boleadoras fueron usadas por los tehuelches, araucanos y patagones. El gaucho heredó el instrumento y la habilidad. El sentido de este pabellón de la cultura popular consistió en destacar cómo la obra múltiple de la creación popular se prolonga en líneas que se entrelazan y enriquecen sin morir a través de la historia. Muestras de artesanías procedentes de las culturas aborígenes vivas y muestras del arte colonial, del folclore y de la libre creación actual. Ricardo Rojas, maestro de maestros, dijo un día: el territorio donde se realiza una cultura puede reflejarse en el arte como numen del lugar o como visión del paisaje. El ayer modelan sus obras a mano, como ayer juntan bloques de arcilla, la amasan y luego la adelgazan hasta darle forma. La forma se convierte en belleza. Y es la serpiente, eterno símbolo de la tierra, quien tiende a expresarse a través del hombre desde la más primitiva creación artística. La cerámica folclórica, en el bronce arqueológico, en la artesanía moderna. El dibujo, creación de una inteligencia primitiva, se mantiene en su bella ingenuidad como un puente de arte y cultura entre el pasado y el presente. El tejido de neta raíz indígena fue un imponderable valor en el pasado y mantiene su incalculable valor artístico. El poncho tejido, abrigo y lujo romántico del gaucho, tiene este gallardo, elegante y valiente, carácter y corazón. El estribo fue parte de su indumento gaucho. Los primeros fueron españoles, de pura inspiración árabe. Plata, latón, hierro forjado y madera. Trabajar la plata fue siempre arte de orfebres que volcaban en su labor todo un caudal artístico escondido dentro de sí, de pura raíz hispánica. La rastra, un lujo que completa la indumentaria. Y el cuchillo, el maravilloso cuchillo, donde el arte se convierte en culto. El hombre de campo solo tiene una fiesta, cantar y bailar. En el malambo muestra su destreza, un lenguaje en la habilidad de sus pies. Siempre el hombre y su caballo. La carrera de sortija, gran fiesta criolla. Chuchuchulay, es el grito del mismo paisano tratando de acorralar al animal
mientras revolea el lazo. No es tarea para cualquiera. Y el hierro caliente ha de dar carácter de propiedad. El gaucho pasa la vida a caballo. El recado y la silla son su riqueza, su pasado y su presente. El pato fue el primer deporte nacional. Hoy, como ayer, es juego auténticamente nuestro. Rivalizan coraje y destreza. El salteño monta en una silla de argones cerrados, con amplios guardamontes para defenderse de la agresiva selva. Siempre la raíz hispánica. El estilo es la fisonomía de la cultura. No existen artes inferiores, pues los estilos artísticos no son mejores ni peores, son solo diferentes. El misachico. Costumbres. Tradición. Modos de vida. La imaginería es patética en su ingenuidad. El misticismo del hombre es confuso. Lucha en él el paganismo que arranca de las leyendas de la tierra sin que lo abandone nunca la idea de Dios. El misterio alienta en la religión, en la magia y hasta en el aullido nocturno de los perros. Y nacen los espíritus. El lobizón. El duende. El basilisco. Las máscaras, juego de símbolos. Soplan los vientos del dolor y la alegría. Y la voz del hombre trata de imitar a la naturaleza. Y sus cantos parecen lamentos. Y crea instrumentos. El erque, el sicuri, el charango, la quema. Gira la rueda multicolor, vueltas y vueltas, simboliza el carnaval. 7 días en que el indio salta y baila sobre el mismo suelo por el que ha arrastrado horas y horas su ancestral fatiga. Nuestro país es llanura y montaña, río y selva. La cultura fue labrando en él fuerza y progreso. Generaciones de inmigrantes aportaron rasgos peculiares. A través de ellas nació una cultura. El desarrollo económico nacional impone necesariamente el desarrollo cultural y social. En estas tareas están empeñadas desde largo tiempo las universidades populares argentinas.